¿Qué tal, amigos de Leotante? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy haremos la recopilación de los goles, partidos y llaves que vivió la máquina celeste en su tercera participación de Copa Libertadores, misma que ocurrió en el primer semestre del año 2012 y tristemente terminó mucho antes de lo que se esperaba para la afición cruzazulina. Antes de iniciar, me gustaría pedirte que me regales un like si te gusta este contenido acerca de Cruz Azul y sus participaciones en Copa Libertadores, mismas que ya tenemos en el canal como las del 2001 y el año 2003, además de la historia de sus camisetas con las marcas Umbro, Under Armour y Homa. Sin más por decir, empezamos. Cruz Azul consiguió el pase al torneo de clubes más importante en el continente tras haber sido el segundo mejor equipo ubicado en la tabla general de la liga, en la fase regular obviamente, el torneo Apertura 2011 y que tampoco participaba en la CONCACAF del año 2011-2012. De esta manera, la máquina y las Chivas fueron ubicadas en el bombo 4 del sorteo y posteriormente agrupados en los conjuntos 6 y 7. El primero es el que nos interesa a nosotros, pues los capitalinos compartieron grupos con equipos como el Nacional de Paraguay, el Deportivo Táchira de Venezuela y el histórico Corinthians brasileño. A estos dos últimos equipos, Cruz Azul ya los había enfrentado en el mismo certamen hace casi 10 años. Una vez dicho esto, nos vamos a la jornada 1, un 8 de febrero y con sede en la ciudad de Asunción, donde el Celeste debutaría en la Copa con una victoria como visitante, iniciando el cotejo con gran jugada colectiva culminada por el Chuleta Orozco, esto apenas a los 5 de iniciado. A los 20, un error de Alejandro Vela propició el empate local y al 28 con rebote del arquero, nuevamente el Chuletita, conseguía la anotación. El segundo en cuenta personal y el tanto con el cual se sumaban sus primeros 3 puntos en la Copa, y aún mucho más importante, lo hacían como visitantes. En la Ciudad de México, un 21 de febrero, Cruz Azul recibió al equipo venezolano con gran recibimiento por parte de la barra del equipo, o sea, la sangre azul. Acá tuvimos zumos gigantescos, trapos, banderas y actos que, como sabemos, no son permitidos en el campeonato local. En dicho cotejo, los mexicanos le pasarían por encima a los de Venezuela, aplastándolos en la cancha y reflejándolo de muy buena forma en el marcador. Esto con goles de Cortés al 18, Perea al 54, el Chuletito Orozco al 78 y un último de Manuel Villa al minuto 81. Aunque sin exagerar, ya en la segunda parte pudieron haber sido un mínimo de 2 o 3 goles más en favor del Celeste. Con 6 puntos de 6 posibles, la cita más dura del grupo llegaría el día 14 de marzo, nuevamente en la Ciudad de México recibiendo al histórico Corinthians brasileño. Para este partido, nuevamente la sangre azul recibió al equipo entre humos, telas y banderas, unió un mosaico con la famosa cruz entre los colores verde, blanco y rojo, esto haciendo referencias claras a la bandera nacional. Para hablar del cotejo, Cruz Azul lo intentó durante los 90 minutos generando varias llegadas importantes que tristemente no lograron abrir el marcador. De igual manera, el resultado no terminó por ser del todo malo, pues incluso en casa se podía esperar caer ante los brasileños. Aunado a la victoria en Paraguay, Cruz Azul tuvo una excelente primera vuelta, terminando líder del grupo con 7 puntos, 2 por encima del Timao. Sería en el país sudamericano y primer partido de la segunda vuelta donde Cruz Azul perdería el invicto con solitario tanto de Danilo, además de que también perdían el liderato del conjunto, mismo que ya no podrían volver a recuperar. En Venezuela la situación mejoró aunque sin conseguir los 3 puntos, empatando a unos con el Deportivo Táchira, producto de los goles de Parra con grosso error de Yair Pereira y gol del Chaco Jiménez al 83. Mismo jugador que minutos antes había errado un penal. Con 8 puntos y aún sumando apenas uno de los últimos 6 posibles, Cruz Azul se había clasificado ya a la siguiente ronda del torneo, este producto de los débiles equipos paraguayos y venezolanos.
en Ciudad de México y para un 18 de abril ante Nacional, el equipo sería recibido por la barra entre humos, trapos y un mini telón. Desgraciadamente, no toda la afición acompañó al equipo, pues cerró la fase de grupos de la Copa ante un estadio prácticamente semivacío. En el Estadio Azul el resultado sería de 4-1, con tantos del Chuleta, Marañao, Omar Bravo y Perea, sumando un total de 11 puntos, solo 3 por detrás del Timao y 7 por encima del tercer puesto, siendo así que Cruz Azul se quedó como el 12º clasificado y enfrentaría a Libertad de Paraguay, o sea el quinto de los 16 y líder del grupo 5. Acá tenemos que hacer una pausa puesto que habría un factor determinante que encaminaría a los octavos de final en contra de los mexicanos, puesto que a la par del torneo Libertador Cruz Azul disputaba el campeonato local, mismo que también terminaba su fase regular a finales de abril, días después de culminar la fase de grupos en Sudamérica. Si bien la máquina no tuvo un gran torneo, sumó 7 de sus últimos 9 puntos, goleando a los Tecos 5-2, a Toluca 3-0 y empatando con América 2-2. Resultado gris que en combinación con una victoria de Jaguares dejó al equipo fuera de liguilla a 2 días de jugar la ida de los octavos de final en Sudamérica. El equipo venía ganando confianza y aún fuera de liguilla, parte de ese estado anímico era producto de la experiencia y trato casi paterno del profe Mesa, mismo que terminaba siendo despedido horas después de aquel empate y dejaba su puesto vacante, además del equipo a la deriva sabiéndose con un fracaso en liga y sin el arropo del técnico para lo que se venía. Con este contexto ya recordado, llegó el 1 de mayo de aquel año, cita de ida en la Ciudad de México, donde nuevamente la sangre azul preparaba un gran recibimiento con los elementos ya antes comentados, aunado a un gigantesco telón que cubrió la popular de aquella noche, mismo que decía Cruz Azul, mi loco amor. Con un interinato en el banquillo, Cruz Azul no se pudo imponer al equipo paraguayo y terminaría empatando a unos en casa con goles del Chuleta Orozco y Pablo Velázquez. Grosso error, pues bien, sí se sabe que para conseguir la clasificación en este torneo es necesario sí o sí conseguir una ventaja importante en casa, casi que hacerle infranqueable. El despedir al técnico y no sumar en casa le pasaría factura el 8 de mayo en la ciudad de Asunción, nunca encontrándole el paso a los paraguayos y viéndose abajo en el marcador desde el minuto 9 de iniciado, siendo que se necesitaban 2 goles y se buscaba la clasificación. Con 45 minutos por jugar, Cáceres sentenció a los mexicanos al 49 con un gol lapidario, segundo tanto, mismo con el cual la máquina se despedía de su tercera y última participación en Copa Libertadores, ahora que el equipo paraguayo tampoco era imposible de vencer, incluso puedo asegurar que se trataba de una llave muy accesible para el celeste, pero que las decisiones tomadas por la directiva terminaron por guiar al equipo a un nuevo fracaso. Para resumir, Cruz Azul venía enrachado en ambos torneos, segundo lugar de grupo en la Copa Libertadores y a 2 puntos de clasificarse a liguilla. Despedido el técnico por los resultados en el torneo local, el estado anímico del equipo fue mermado y dirigido a su segundo fracaso en menos de un mes. Cuéntame, ¿qué tanto recordabas de esta última participación del celeste en la Libertadores? ¿Qué opinas de los partidos y de los recibimientos, del despido del profe Mesa y qué tanto crees que afectó al club previo a los octavos de final? Sin más por decir, si el video te gustó, apóyalo con un like y suscríbete.